Estimados amigos, muy buenas tardes. Estamos en su programa Innovando con el CIME, en este primer programa del año 2023 que nos acoge con muchas ilusiones y esperanzas. Este programa tiene la función de poder hacer llegar una opinión oportuna, actualizada y profesional en todos los temas referentes al quehacer de la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, por cuanto es un programa del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y hemos querido tener en este primer programa a un excelente profesional, a una persona con unas competencias académicas y personales extraordinarias, y que ha tenido la generosidad de poder aceptar esta invitación a este primer programa, como les reitero, de su programa Indomando con el CIME. Me refiero al magíster ingeniero César Butrón Fernández. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico. Es magíster en regulación de servicios públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido gerente general de empresas de distribución, miembro del directorio de empresas de distribución, transmisión y generación, asesor del despacho viceministerial de Energía del Ministerio de Energía y Minas y presidente del directorio del COES desde el año 2008 a la fecha. Y el tema que vamos a conversar esta tarde con César es prospectiva energética del Perú para el mediano plazo. César, muy buenas tardes y gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa Innovando con el CIME. Con mucho gusto, más bien muchas gracias por la invitación y además por ser la primera del año. Y ya desde que estás tú aquí, va a ser, todo el año va a ser maravillosamente bueno. Ojalá. César, cuando uno habla de energía, se dice que la energía o el desarrollo de los pueblos es directamente proporcional a la cantidad de energía que dispone un país. ¿Cuán de cierto es eso y cómo va ese proceso en nuestro país? Bueno, está totalmente demostrado que el desarrollo va de la mano con la disponibilidad de energía eléctrica. En este caso estamos hablando de energía eléctrica, ¿no es cierto? Energía en general, porque también para mover los buses, para mover los barcos, etcétera, etcétera. Pero centrarnos en energía eléctrica, todos los indicadores a lo largo de la historia moderna del mundo resultan en esa correlación. Más desarrollo, más consumo de energía eléctrica, hasta cierto punto, cuando ya ciertas sociedades llegan a ser muy maduras, ya siguen desarrollando, pero ya se vuelven mucho más eficientes, ya no incrementa tanto el consumo. Pero en países en desarrollo como el nuestro, la correlación es casi uno. En tu larga experiencia, en ese conocimiento que tienes del sector eléctrico, ¿cómo ves, como el tema que hoy día nos convoca, el desarrollo energético, eléctrico en este caso, de nuestro país en el mediano plazo? Lo primero que habría que decir es que ya hay una mala noticia, ¿no? Y es que no va a haber mucha demanda. Lamentablemente, las diversas circunstancias de incertidumbre, los problemas políticos, decisiones y además los efectos de la crisis internacional, sucesivas crisis internacionales, hacen que la demanda del país en las proyecciones que nosotros tenemos no vemos que vayan a crecer más allá de un 3% interanual. 3% es alto para Europa, pero es bajo para el Perú. El Perú está, y cualquier país en desarrollo, está acostumbrado a crecer 6%, 7%, 8%. Los economistas dicen que para reducir pobreza se tiene que crecer por encima del 7%. Y entonces, lamentablemente, el Perú no va a crecer más allá del 3% en los siguientes 10 años, producto de todas estas circunstancias que hemos mencionado. Entonces, eso, desde el punto de vista del sistema eléctrico, es buena noticia porque no le pone estrés al sistema. O sea, va a haber suficiente capacidad para tener. Pero desde el punto de vista país, desde el punto de vista desarrollo de la sociedad peruana, es mala noticia. ¿Y esto por qué? Porque este 3% es el crecimiento vegetativo, lo que va a venir como producto del crecimiento de la población, incremento de consumo de artefactos eléctricos, actividad comercial, etcétera. Pero grandes proyectos de inversión, que son los consumidores principales de energía eléctrica, no se ve ninguno a futuro. Y eso debe llamarnos a preocupación a todos, porque estos proyectos son los que dan trabajo, dan puestos, crean puestos de trabajo, traen inversión, transfieren tecnología, y eso lo estamos perdiendo. Entonces, desde primera respuesta, esa parte no tan buena
de que no hay tanto crecimiento. Ahora, ¿con qué se va a atender ese poco crecimiento que vamos a tener? Ahí sí tenemos puras buenas noticias, ¿no? En el Perú sobran fuentes de energía primaria, que podemos ir conversando a lo largo de la entrevista, pero tenemos de todo, tenemos hidroeléctrica, tenemos sol, viento, geotermia, y tenemos el gas natural también, que es importante mencionarlo. Entonces, y luego vamos a ir comentando números y qué cosa puede hacerse o no, pero de que tenemos fuentes primarias, tenemos fuentes primarias. Lo que hace falta es desarrollar los esquemas como para que se hagan las inversiones en centrales eléctricas que aprovechen esas fuentes primarias. Dime, César, ¿de qué manera se puede atenuar esta crisis que se avizora, esta problemática que vive nuestro país? ¿Qué debería hacer el Estado, el sector privado y la academia para que de repente ese crecimiento sea un poquito mayor? Bueno, lo primero es que, a ver, el Estado debe hacer lo que afortunadamente parece que está haciendo, que es hacer respetar la ley. Es lo principal de todo. El Perú tiene un buen marco normativo en general, eléctrico y económico. Entonces, hay que hacer respetar los contratos, hacer respetar las inversiones y hacer respetar los compromisos que el Estado adquiere. Por ejemplo, si hay un inversionista que ha completado todos los permisos que requiere la regulación peruana, ambientales, municipales, locales, de uso de agua, etcétera, etcétera, si ha completado todo eso, ¿Y se le tiene que dar el apoyo para que pueda terminar de ejecutar la inversión, empezar a ejecutar la inversión? Y hemos visto casos de minas, por ejemplo, que de prospectos muy interesantes de minas que han completado todo eso y al final el Estado retrocedió y no le dio el permiso final. Entonces, el primer punto de partida es respetar la ley. Todo el mundo tiene que respetar la ley. Las empresas, el Estado, todo el mundo. Entonces, dar esa seguridad de que el que hace bien su trabajo, el que cumple con todas las normas de todo tipo, va a poder hacer su inversión y tener seguridad y va a estar protegido, ¿no? La academia tiene un rol muy importante en la formación de la gente joven, porque la academia no debería centrarse solamente en la parte técnica, puramente técnica, lo que decimos en jerga los ingenieros, en solo los fierros. Tiene que enseñar también cómo se desarrollan los negocios para invertir en tener los fierros que se necesita, ¿no es cierto? Y tiene que enseñar qué se tiene que hacer para que eso funcione. Entonces, ese rol, el rol de la academia, que yo creo que en nuestro caso está un poco abandonado, porque nuestras universidades tienen muy buen nivel técnico, pero no cubren bien estas otras áreas que hemos visto. Entonces, ese par de cosas deberíamos atender con urgencia. ¿Y el sector privado? Creer y tener fe en el Estado. El sector privado tiene que tener fe en el Estado, en las normas que se van a cumplir, y por supuesto tiene que arriesgarse a invertir, porque no hay tampoco inversión cero riesgo, ¿no es cierto? Claro. Entonces tiene que arriesgarse a invertir y por supuesto, descartado como primera prioridad, tiene que cumplir todas las normas y todas las normas ambientales y todo demás. Esa historia de que la empresa privada depreda y malogra ya no es factible. Si uno mira la cantidad de normas ambientales que hay y las fiscalizaciones ambientales, se ve que si alguien las cumple, es imposible que dañe al medio ambiente más allá de lo que ya fue analizado y autorizado. Entonces, sí, el sector privado tiene que también cumplir, poner de su parte en riesgo y en cumplimiento de las normas. Pero también, en ese aspecto, todos los problemas que ha habido en estos últimos años ha sido quizás por desconocimiento de la población de que existen normas y que las están cumpliendo y que ha permitido e impedido de que se encarpeten todos los grandes proyectos de inversión que tenía el país en su visión de desarrollo, ¿no? Absolutamente. No solamente desconocimiento, vamos a ver, por falta de información, sino hasta por manipulación. Yo tengo que decirlo claramente, la mayor parte de las veces es manipulación de algunos dirigentes políticos que quieren usufructuar del problema, y se ha visto muchos casos de políticos locales que se han catapultado sus carreras oponiéndose a cualquier proyecto y engañando a la población. Quiero contar un tema que no es del sector eléctrico, que es de una mina en el norte, ¿no es cierto?, en Piura, que era de oro, ¿no? Entonces, tenían que mover un poblado, no quiero usar nombres propios para evitar problemas, pero hay un poblado que tenía que moverse porque debajo estaba el yacimiento de oro. Entonces, y se opusieron terriblemente todo el mundo, los pobladores, decían, no, vamos, nuestro sitio es de agricultura, nos van a malograr la agricultura, no, agricultura sí, minería no, no es posible. Se opusieron,
De tal manera que los inversionistas en la minera tuvieron que abandonar para evitar el conflicto social, que lo hubo fuerte. ¿Y qué cosa encontramos si vamos a inspeccionar esa zona ahora? Que buena parte de esos agricultores que defendían la agricultura se han dedicado a la minería ilegal, a sacar el oro que había y incumpliendo todas las normas ambientales. Increíble. ¿No? Entonces, eso te demuestra cómo es que la manipulación de la población no bien informada es fatal en estos casos. Y lo vemos en cada momento, ¿no? Uh-huh. Vemos otro caso de una minería que se oponían al paso de los camiones porque levantaban polvo y el polvo era dañino, ¿no es cierto? Pero cuando consiguieron que los comuneros, la gente que vivía por ahí, fueran los que alquilaran los camiones, el polvo dejó de contaminar mágicamente. Entonces, esto hay que decirlo con todas sus letras. Hay un tema de manipulación de la población, hay un tema enorme de desinformación, en todos los niveles, ¿no es cierto? Uh-huh. Inclusive cuando hablan de que, por ejemplo, se quiere una nueva constitución porque la educación debe ser gratuita. La constitución actual dice que ya es un derecho, ya es gratuita, y la salud pública también, que no se ejecute bien es otra cosa. ¿No? Entonces, la desinformación, como bien dices, es, yo diría, uno de los grandes factores de estos problemas que retrasan el desarrollo y que afectan más que todo a la misma gente que protesta, porque es la gente sin recursos la que termina siendo más afectada. Porque el inversionista, por último, se lleva su plata y se va a otro país. Pero ¿y la gente que queda sin trabajo? ¿Qué hace? César, hoy en día se dice... Bueno, estamos en la cuarta revolución industrial. Uh-huh. Vamos a entrar a la quinta revolución industrial. Y hay un desarrollo tecnológico en diferentes áreas. ¿Cómo ves tú la tecnología en el aspecto de injerencia en el desarrollo del sector eléctrico en nuestro país? La tecnología siempre ha sido fundamental en el desarrollo de cualquier sector económico, ¿no es cierto? Los cambios tecnológicos disruptivos son los que han cambiado a la sociedad. Y hay que decirlo, en el sector eléctrico, la tecnología que se venía usando hasta hace poco era la misma de hace 100 años. No ha variado notablemente. Todos conocemos los principios básicos de un alternador, los principios básicos de una turbina hidráulica, son los mismos de hace 100 años. Han mejorado los materiales, han mejorado los sistemas de control, etc. Pero eso se viene usando hace 100 años. Recién, ahora último, hay toda una revolución de tecnología que por supuesto incluye las energías renovables, por supuesto incluye más electrónica de potencia, incluye medidores inteligentes, redes inteligentes, procesamiento de datos, ¿no es cierto? Eso es, digamos, yo diría el paso natural en la evolución de cualquier industria. Ya le tocaba al sector eléctrico y está ocurriendo, ¿no? Y va a ocurrir de diversas maneras porque ya se va a poder, aunado al desarrollo de mecanismos financieros y de softwares y aplicativos para poder hacer todo desde el teléfono celular, va realmente a crear una revolución en el sector eléctrico que no sabemos ahora. ¿No es cierto? En un tiempo, en el Perú estamos un poco atrás en general, pero en un tiempo dado uno va a poder ver en su celular cuánto está consumiendo en ese momento y si quiere cambiarse de proveedor porque ese proveedor no le gusta, se cambia nomás desde el teléfono, como ahora se hace al cambiar de operadores de celular, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso va a venir y eso lo que va a hacer es crear una competencia notable, que la historia ha demostrado que la competencia es la que termina beneficiando al usuario final. Si no, veamos el ejemplo de los celulares. Recordemos cuando las compañías de teléfono en el Perú eran estatales y conseguir un celular que era conseguir un ladrillo así costaba un montón de plata, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Y de pronto vino la competencia y ¿qué cosas han hecho los planes tarifarios de los celulares? No han hecho más que bajar y aumentar las prestaciones enormemente, producto de la competencia. La competencia hace que se ponga más esfuerzo en ser más eficientes. El ser más eficientes hace que busquen más desarrollo tecnológico. Y así sucesivamente. ¿No? Esto es un círculo virtuoso que está funcionando constantemente y que, si bien permite que las empresas privadas tengan ganancias legítimas, terminan también beneficiando principalmente al consumidor. Y eso es lo que se debería buscar y eso es lo que se viene en el sector eléctrico. Y en el aspecto de la transición energética, ¿cómo se ve ese escenario futuro, César? Bueno, el Perú tiene unas condiciones inmejorables de la transición energética. ¿Qué cosa es la transición energética? Es pasar de un sistema de generación convencional basado en fuentes fósiles o fuentes clásicas como la hidroelectricidad, ¿no es cierto? Y pasar a un sistema de generación que produzca cero carbono. O sea que ya no haya fuentes fósiles, ¿no es cierto?
Entonces, de un sistema mixto que pueden tener los sistemas con quemando carbón, quemando petróleo, gas natural, hidroeléctricas, y unas pocas renovables como eólicas y solares y geotermias, se tiene que llegar a un punto en que no haya ni una sola fuente de energía que produzca CO2, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de pasar de un escenario al otro escenario es la famosa transición energética. Entonces, esta transición energética implica necesariamente que va a ir aumentando la penetración de energías renovables no convencionales, y las más difundidas son la eólica y la solar, porque la geotermia todavía es un poco más cara y necesita más tiempo de desarrollo. La mareomotriz, por ejemplo, todavía es una energía muy exótica, muy cara, que va a funcionar algún día a nivel comercial. Entonces, estas dos son las que más van a participar. Y estas dos tienen una característica fundamental, producto de su naturaleza, que son variables en el tiempo. No son constantes en el tiempo, nadie tiene control sobre la producción eólica, sobre la producción solar. Pasa una nube y disminuye la producción solar, ¿no es cierto? El viento aumenta y disminuye. Entonces, la transición energética significa que conforme esto vaya aumentando, desarrollar todos los mecanismos y usar todos los recursos que se tiene para poder atender esa variabilidad de estas energías, ¿no? Entonces, eventualmente se supone que se hará con sistemas de almacenamiento basados en baterías o en otras tecnologías innovadoras, pero por ahora el mundo lo hace recurriendo a las hidroeléctricas y al gas natural. ¿Por qué? Porque estas dos tecnologías tienen capacidad de aumentar y disminuir a voluntad del operador del sistema para compensar los aumentos o disminuciones de la producción eólica o solar. Entonces, se controla la válvula de ingreso de agua en la hidroeléctrica, se controla la válvula de ingreso de gas natural, y con eso se compensa esas variaciones. Entonces, el Perú tiene justamente agua y gas natural, que lo dejan en muy buen pie para que vaya ingresando cada vez más estas energías intermitentes, ¿no es cierto?, o variables, y entonces tenemos ese recurso hasta que se bajen los precios de las baterías o se desarrolle algún otro medio de almacenamiento que sea económico. ¿Y cuál es tu opinión acerca de los biocombustibles? Los biocombustibles, realmente, desde el punto de vista de cero emisiones, son como los combustibles normales, fósiles, ¿no es cierto? Igual emitirán un poco menos, ¿no es cierto?, pero igual emiten. Entonces, yo creo que fueron una parte en la evolución, ¿no es cierto?, para que sean sostenibles en el tiempo, porque se supone que se pueden sostener a base de un cultivo que puede ser renovado. Entonces, su ventaja era que eran sostenibles en el tiempo, mientras que el combustible fósil, no, se va a acabar algún día. Pero luego igual se queman, igual producen CO2, igual producen nitrógeno o algunos otros gases de efecto invernadero, y entonces yo creo que, y espero que no me demanden las empresas de gas de biocombustibles, en un futuro tienen que desaparecer, igual que los fósiles. O sea, el hecho de poder inyectar de lo que se llama el bio GND, que se está promoviendo también para el sector de transporte interprovincial, infraestructura minero, eso va a quedar también un poco en stand-by. BioGNV no he escuchado, o sea, gas natural vehicular producto de algún proceso biológico. Sí, de la degradación de los residuos, por ejemplo, contaba de basura. Alex Contreras, que Redondo tiene 90.000 cerdos, entonces el excremento de los cerdos lo ponen en digestores y genera pues un gas que es metano, que es prácticamente 100% puro, ¿no? Usar metano, sí, pero digamos igual es un gas, es un metano que se quema y produce, y el metano sabemos que produce muchos gases de efecto invernadero, tiene un efecto mucho mayor que otros, que quemar petróleo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí va a servir, pero tiene una vida limitada. Pero además, yo me atrevería a decir que no tiene la escala para atender las necesidades industriales de un país. No, o sea, está bien para algunos proyectos piloto, proyectos focalizados, pero para generar electricidad a gran escala o para el gran transporte interprovincial, no creo que alcance. Dime, desde la función que tú realizas en el COES, reconocida por todo el país, y tiene mucha gratitud por su gestión. Tú tienes algún tiempo ya allí. ¿Cómo ves la función del COES en el aspecto de contribuir al desarrollo energético del Perú?
Fíjate que esto es un poco de ser propaganda, ¿no? Autopropaganda. Nosotros en el COES, en nuestra misión, en nuestra visión, nos hemos fijado como objetivo de largo plazo ser el referente técnico en temas de energía eléctrica, por lo menos. Entonces, en esa visión, nuestra idea es como ser el gran consultor de los hacedores de política. Porque el COES es el que tiene el conocimiento de la operación, ¿no es cierto? Y entonces, y tiene las herramientas para hacer las proyecciones y los escenarios que se necesita. Y de hecho ya hace el plan de transmisión, el COES, que es un plan que mira 10 años en adelante. Y digamos, es un producto que está generalmente aceptado como un muy buen producto. Entonces, utilizando todos esos recursos del COES, nosotros vemos que nuestra colaboración es brindarle a las autoridades que toman las decisiones, porque el COES es un tomador de regulación, no es un organismo público que decide, pero brindarle la información suficiente, ser como sus asesores o consultores externos, para que tengan todos los datos y escenarios posibles para que en base a eso puedan saber qué efectos tendrían determinadas políticas. Entonces, nosotros vemos que ese es nuestro aporte, ser el gran asesor de los hacedores de política. ¿El COES tiene alguna publicación que pueda llegar? Porque la universidad, por ejemplo, tiene como función crear conocimiento, y lo va a crear a través de la investigación. Me imagino, con toda la data que usted posee, ¿puede un investigador acceder a esa información? Sí, todo está publicado en nuestra página web. Uh-huh. Está, por ejemplo, toda la estadística operativa con datos de cada 15 minutos de toda la operación, de todos los parámetros de los voltajes, corrientes, potencias, ¿no es cierto? Producción de cada unidad del sistema, la demanda, etc. Toda esa data se publica anualmente en un documento que se llama la estadística operativa. Correcto. Entonces, cualquiera que quiera revisar el pasado, puede, lo tiene ahí al alcance de la mano, lo puede bajar ya en hojas Excel y luego tiene que trabajarlo y sacar tendencias, lo que fuera. Puede servir para ese tipo de investigación. Y también el COES lo que hace es, como por ley el COES tiene que preparar el plan de expansión de la transmisión, entonces tiene toda la información del sistema como lo vemos a futuro y todas las simulaciones de operación de cómo operaría ese sistema a futuro. Y todas esas bases de datos y los resultados de esas simulaciones también están publicadas en la parte de planificación de la página web del COES. Entonces, ahí cualquier investigador que necesitaría las herramientas, que son unos softwares especiales, puede bajar las bases de datos del COES y hacer las simulaciones que quiera para los siguientes 10 años. Uh-huh. Solo llegamos hasta 10 años porque así lo pide la ley y porque además nosotros estamos muy conscientes que más allá de 10 años ya es el arte de la adivinación. ¿No es cierto? Porque eso de hacer un plan a 30, 40 años, ¿cómo sabes qué va a pasar realmente dentro de 20 años? Siempre aparecen circunstancias disruptivas. Entonces, el de 10 años, podríamos extenderlo a 15, probablemente tendría cierta seguridad. Más allá de eso, no mucha. Pero toda esa información que armamos el sistema, lo simulamos en un software que es el Power Factory de Dixieland, y hay un software que se llama LSDDP hay modelos eléctricos y modelos energéticos. Esas bases de datos construidas simulando el sistema hasta dentro de 10 años están puestas a disposición de cualquier investigador. César, como corolario de este tema de la prospectiva energética del Perú para el mediano plazo, ¿qué conclusiones podrías compartir al finalizar este programa del día de hoy? Sí, con todo gusto. Una primera, viendo cómo está la situación, el mercado, los costos, etcétera, es un poco triste. Personalmente, yo soy muy hincha de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas con reservorios. Uh-huh. Porque una central hidroeléctrica tiene muchísimas externalidades positivas. O sea, es buena para el sistema eléctrico, pero bueno, es casi eterna, ¿no es cierto? Es renovable y no produce gases de efecto invernadero. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero además, el disponer de una represa tiene externalidades positivas porque ayuda a controlar el agua, a represar, a almacenar agua de lluvias que se perdería en el mar y que luego se puede soltar para que lo use la agricultura y el consumo humano, regular, evitar inundaciones, evitar los huaicos famosos. Si tuviéramos más reservorios en el Perú, tendríamos mucho mejor controlado el tema de los huaicos, ¿no? Entonces, y además produciendo electricidad, ¿no? Entonces, tiene todas esas externalidades positivas. En su construcción,
da muchas más fuentes de trabajo que cualquier otra tecnología, porque hay que construir la presa, ¿no es cierto?, los túneles, las cavernas, etcétera. Eso da fuentes de trabajo locales, ¿no? Porque las otras son tecnologías sofisticadas que tienen que venir gente de fuera. En este caso es tecnología de hace 100 años, como decíamos, y eso es fuentes de trabajo locales. Produce, consume cemento que se produce localmente. Entonces, sería un gran desarrollador, un gran fuente de desarrollo de toda la zona, de consumo, de generar negocios y todo. Lamentablemente, pues hay el tema de que el reservorio tiene un impacto ambiental y hay mucha oposición, y que además ahora las energías renovables no convencionales terminan siendo de menor costo que una hidroeléctrica. Son de menor costo, pero tienen otros problemas, ¿no es cierto? No duran para siempre, son variables, etcétera, etcétera. Pero a la hora de que el que hace negocio, y si elige, si va a hacer una central hidroeléctrica, que le demora 7 años por lo menos en completarla, en concretarla, y que le cuesta $2.500 el kilovatio instalado, y por una solar que le cuesta mucho menos de eso, y que la puede construir en un año, y que solo necesita un pedazo de desierto y tener la línea ahí, el inversionista va a ir por la central solar, claramente, ¿no es cierto? Entonces, resultado de esto, que es puro mercado, no es ninguna decisión política de imponer y desarrollar una cosa u otra, sino es puro mercado, lamentablemente, en esta perspectiva, no vamos a ver muchas más hidroeléctricas grandes. Lo que vamos a ver es lo que queda. Gas natural, ya no mucho, porque hay siempre la preocupación de que es finito, de que se dependería de un solo gasoducto, ¿no es cierto? Entonces, no se quiere tener ese riesgo, así que ya no habría mucho más desarrollo en gas. Entonces, siendo así, ¿con qué se atendería el crecimiento de la demanda? Con las eólicas y las solares, que son las que requieren la menor inversión inicial. ¿Y las mini centrales? Las mini centrales hidroeléctricas y las micro centrales hidroeléctricas, las solares y las eólicas. Qué bonito sería que tuviéramos grandes y mini hidroeléctricas, porque el Perú tiene un potencial enorme, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos lo sabemos desde que estudiamos, todo en la universidad se sabe eso. Y hay un estudio que dice que tenemos 58.000 megavatios de potencia técnicamente desarrollable en el Perú. Y no estamos usando ni el 5 ni el 7% de eso. Entonces, es una enorme pena, pero las circunstancias del mercado hacen que no vaya, a menos que haya una política energética destinada específicamente a desarrollar eso con algún tipo de subsidio, porque son más caras, no parece que vayamos a tener desarrollo en base de hidroeléctricas, y vamos a crecer a base de eólicas y solares, y para eso necesitamos las hidroeléctricas actuales y el gas natural para compensar esa variabilidad. Eso es lo que vemos de aquí a los siguientes 10 años. Muy bien, César, tus palabras finales en este programa Innovando con el CIME, con el cual estás inaugurado el año 2023, con tu exposición muy brillante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, los mejores deseos al programa, los mejores deseos para que sigas desarrollando este tipo de actividades, ¿no es cierto?, que son tan importantes para, en general, para el público en general, para la academia, para los estudiantes y para el mundo de los negocios. Y solamente decir, pues, que el COE siempre va a estar ahí cuidando por la seguridad del sistema, que eso es su función principal. Bueno, César, muchas gracias en nombre de todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana en este programa Innovando con el CIME, con una opinión oportuna, actualizada y profesional. Nos vemos la próxima semana, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía y nuevamente les reiteramos nuestro mejor deseo de que este año 2023 sea un año pródigo en para bienes, éxitos y logros, sobre todo salud. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.